tardes, buenos días, buenas noches, desde donde me estén viendo. No sé ni a qué horas van a abrir este video, pero realmente quería saludarles. Yo soy Clau Melocotón, para quien no me conozca, y si estás aquí por primera vez, pues te invito a suscribirte a este canal en un botón rojo que está por aquí, debajito. Y puedes activar una campanita de notificaciones para que ya nunca te pierdas ningún video de los que salen aquí. Bueno, les cuento que hace unos días subí al canal un video donde reseñaba mi protector facial, no, perdón, mi protector solar favorito, o el que vengo usando hace algunos años, 2 años más o menos. Y entonces una de las chicas que ven los videos me dijo, ¿por qué no haces un video hablando de jabones faciales? Porque yo no sé qué usar. Y yo, wow. Entonces dije como, ok, bueno, me quedo con la sugerencia y empecé a pensar y a pensar, porque yo sí uso, pero yo también tengo como mis peros con relación a los jabones faciales. Entonces, bueno, lo primero que tengo para decir es que este pelo me está sacando la chispa, es que yo no uso todavía algún jabón facial dermatológico, ¿sí? Como el protector solar, que es de esas marcas un poco más dermatológicas, más elaboradas, como más pensadas en un cuidado, digamos, al 100% de piel. No, yo tengo una piel que es medio cansona y no me acepta mucho jabón en el rostro. No sé qué pasa, pero bueno, así se ha comportado mi piel a través de los años. Entonces he tratado como de buscar y buscarle, como decimos coloquialmente en Colombia, la comba al palo, a ver cuál me sirve. Ah, llegué a la conclusión de que el que me sirve es este, que es de la marca Natural Feeling. Esto se consigue en el supermercado D1. Es una botella de 750 ml. Yo ya había hablado de ella en algún video de productos terminados. Y bueno, dura un montón, porque además solamente la uso para limpiarme el rostro en las noches, literal, en las noches únicamente. Esto dice que tiene aceite de almendras y proteínas de leche. Yo amo todo lo que tenga aceite de almendras, porque realmente a mí me hace bien todo lo que tenga almendras. Dice que es dermatológicamente probado, me imagino que sí, pero no debe ser como esas marcas como Neutrogena, Aven, Cetaphil, y que tienen ya como cosas más especializadas, ¿no? Entonces, bueno, pues este dice que es un gel de baño y ya. No dice si es para el rostro, para el cuerpo, pero básicamente a mí me ha servido. Me va súper bien con él, súper bien, porque no siento la piel tirante después de lavarla. Hace una espumita básica normalita y es súper tranqui. Nunca me arde la piel ni nada de eso. Ok, después de conocer ese, entré a ser parte de la comunidad de Pomis y estuve con ellos un año. Pomis va renovando sus voceras. Entonces, bueno, mientras que estuve, tuve la dicha, la fortuna de que Pomis me mandara a mercado de cuidado y de limpieza facial. Así que me enviaron bastantes de estos, que son gel limpiador facial para piel mixta a grasa. También lo tienen para piel mixta a seca. Realmente no me acuerdo si esto cuesta como 25 mil pesos en el mercado. Son 145 ml. Pareciera que es más, pero realmente es fantástico. Es un producto fantástico. No me irrita, no me seca la piel, no me la deja tirante, nada. Me la deja antes como si la hubiera exfoliado, súper suavecito, huele delicioso, se desliza súper bien. Lo que haces es humedecer el rostro y las manos, le frotas hasta que salga espuma y te lo pones. De eso también tengo un video aquí en el canal y en Instagram de cómo se usa este limpiador, por si lo quieren ver. Y por último, pues me inquieté por este producto que sacó Dolce Vela, que también es un jabón líquido facial. Dice que tiene extractos naturales de caléndula, aloe vera y manzanilla. Realmente no me acuerdo cuánto me costó, no sé si fueron 15 mil pesos o 11 mil. No estoy segura. La compré, este lo compré en la Feria de Belleza y Salud el año pasado. Yo alterno, no siempre uso el mismo, entonces por eso no he gastado tanto.
Sin embargo, me ha ido muy bien. Lo único que tengo para decir es que un día me cayó en los ojos. Ay, yo no sé por qué fui tan descuidada y me ardió hasta el alma. Pero pues claro, acá no dice no más lágrimas o acá no dice acércalo a los ojos. Obviamente eso fue un error mío y lo asumo yo. Pero sí, me ha ido súper bien, también limpia muy muy bien y pues nada. Creo que esos son los que yo podría recomendar, por lo que les digo, siendo completamente sincera, que no he usado otros. Entonces, esos han sido como bien. Con este, creo que he sentido un poquito la piel más sequita que con los otros dos en el momento en el que me la lavo, ¿sí? O sea, la lavo, la juego y al momento de secarla digo como, uy, Dios mío, mis cremas rápido porque ya está empezando a sentirse un poquito seca. Sin embargo, no. Lo que les digo es mi piel, no puedo decir que el producto sea malo o que el producto reseca, no, solo que mi piel es así, mi piel con cualquier cosita reacciona medio raro. Pero bueno, esos son los tres que yo por el momento he usado, espero que les guste, cuéntenme abajo si ustedes usan y cuáles, recomiéndenme alguno que ustedes vean que les ha ido súper bien y cuéntenme de precios también, porfis. Bendiciones para todos ustedes, cuídense mucho en esta cuarentena, recuerden usar tapabocas. Yo hice uno de tela por si quieren verlo por aquí, lo voy a dejar. Y pues nada, besitos y abrazos, cuídense, bendiciones.